Hola, yo soy Pía y esto es Fuera de la Caja. ¿Alguna vez has visto una obra de ópera? Parecen aburridísimas, ¿no? Pues no. Si te pones a investigar, hay historias maravillosas. Como por ejemplo la de Barba Azul, que se enamora de una mujer, Judith, y ella tiene que descubrir sus secretos para poder liberarse. Esta y muchas obras más se van a presentar dentro del marco del Festival Impulso. ¿Qué es Impulso? Es un festival que busca crear nuevos formatos del arte, empezar a proponer distintas formas de crear para poder acercarnos más a él. Y esta es su segunda edición. Habrá ópera, música, danza, conferencias increíbles, talleres, puestas en escena. A través de todas sus actividades, el festival busca entrelazar la deliberación y la libertad con nuevos formatos escénicos y busca acercarnos principalmente a lo que es la ópera, porque la ópera ha cambiado muchísimo desde la última vez que la escuchamos. Durante su última edición, el festival fue reconocido por darle oportunidad a nuevos artistas y creadores para poder entregar propuestas escénicas totalmente diferentes. Este año, se abrió una convocatoria donde entraron diferentes colectivos emergentes. Lo importante de esto es que todos tenían que tener un compositor original y presentar una propuesta de 10 minutos que les daría la oportunidad de que el próximo año les será producida la obra completa con todas sus composiciones musicales originales. Suena increíble, ¿no? Si quieres música, escena y tienes un verano, puedes ir al Festival Impulso. Lleva a tus amigos, a tu crush, a tus papás o a quien quieras. Yo te recomiendo que le corras y busques ya la información porque los talleres se están llenando. Aquí te esperamos. No te olvides de visitar nuestro sitio web para que conozcas más información sobre el tema. Y prepárate, se cumplen los 50 años del movimiento del 68. Y tenemos muchas actividades muy interesantes a las que te quiero invitar. Yo soy Pía y esto fue Fuera de la Caja. No te olvides de darle like.